Pero en su momento nuestros periodistas lograron hablar con estas personas acusadas de los avasallamientos. Escuchemos qué es lo que argumentaban. Queremos aclarar eso a la audiencia, al INRA, a todos los que están viendo en este momento. Aclarar también el tema de ayer. Nos denunciaron avasallamiento, que somos gente que estamos armada. Decirle que no es así. Ayer vinieron un grupo, mandó la empresa, no con buenas intenciones. Llegaron en un camión, directamente bajaron a disparar. Habían compañeros que no estaban sin nada, simplemente con palos, como siempre paramos los campesinos, que luego, posteriormente, obviamente, nos defendimos. ¿Ya? Entonces, compañeros, los campesinos, nosotros de aquí en adelante, estamos decididos a hacer respetar lo que son nuestras comunidades. No, quiero que la prensa vea esa parte, que nosotros no nos vamos a mover de aquí, porque estos son nuestras comunidades, aquí nosotros vivimos, aquí estamos permanentemente. Aquí nosotros también queremos producir, sembrar, para dar alimentación a nuestro pueblo, a lo más allá, llevar alimentos que se necesita como seguridad alimentaria. Nosotros también queremos trabajar, por eso estamos aquí, por eso están muchos de mis compañeros, muchas de mis compañeras en este lugar, para poder progresar. Nosotros necesitamos, porque cada uno llegamos a ser independientes, necesitamos nuestro terreno. Entonces, yo creo que va a ser bien claro, y esto está bien contundente, decirle al señor que supuestamente se hace llamar de este lugar dueño, se está equivocando.